Hola a todos, bienvenido a nuestro canal Mecánica Full. En el día de hoy vamos a ver cómo podemos comprobar esta pieza que estáis viendo en la imagen. Se trata de un enfriador de aceite, también recibe el nombre de intercambiador. Este enfriador de aceite es del grupo C Audi Volkswagen y nosotros lo hemos quitado para que lo veáis con mayor nitidez, pero para su desmontaje no hace falta quitarlo. Solamente lo hemos quitado para que lo veáis con mayor tranquilidad. La pieza que tenemos ahí abajo, de color plateado, es el enfriador. Esta pieza que estamos desenroscando es el manocontacto de aceite. Es la pieza encargada de medir la presión de aceite del circuito y dar la alerta en el cuadro de instrumento. Esta es la parte trasera de este bloque, del bloque del conjunto de filtro de aceite y enfriador. Y aquí arriba pues tenemos lo que es la tapa que cubre el filtro de aceite. La vamos a quitar y veremos que en su interior tenemos el filtro de aceite que es del tipo sumergido. Va sumergido en el propio aceite del vehículo. Es este que estamos viendo en la imagen. Es del tipo largo y es muy común en los vehículos de la marca C, Audi y Volkswagen. Colocamos nuevamente la tapa de plástico que va cubriendo el filtro. Esta tapadera lleva un apriete aproximado de unos 25 newtons. Lo indica la tapa. Y conviene no apretarlo demasiado porque es una tapa de plástico que viene un poco sobrecalentada y podemos romperla. En el intercambiador de aceite, en el refrigerador, vemos que tiene dos tubos. Esos dos tubos son de refrigeración, es por donde circula el líquido refrigerante. Y para poder quitar lo que es el enfriador de aceite, tenemos que aflojar esta tapa de plástico que vemos en la imagen, que lleva una tuerca. Nosotros ya previamente la hemos aflojado para facilitar el vídeo, y desenroscamos esta tuerca de plástico y veremos cómo seguidamente ya tenemos el enfriador en la mano. Lleva una especie de espárrago que lo une al conjunto del filtro de aceite. Este es el espárrago del que os hablaba, y esta especie de cazuelita de plástico pues lleva una junta de estanqueidad de goma, la vemos en la imagen, que es la que hace que no haya fuga entre esta tapa y el enfriador de aceite. Los síntomas de un enfriador de aceite que esté averiado pues casi que lo sabemos todo, es la presencia de aceite dentro del circuito de refrigeración, que normalmente suele aparecer en lo que es el bote de expansión. Si vemos que nuestro vehículo tiene aceite dentro del bote expansor, eso pudiera significar que el enfriador de aceite está comunicado, es decir, que el aceite está pasando al circuito de refrigeración a través de alguna picadura que lleva este pequeño radiador. También pudiera ser esta causa que tuviera la junta de culata dañada y a través de la junta de culata estuviera pasando el aceite al agua. Para comprobar el enfriador tenemos que hacer lo siguiente. Tapamos uno de sus orificios, como hemos visto en la imagen, con un pequeño capuchón de goma. A ese capuchón tendremos que fijarlo con algún tipo de abrazadera metálica para que cuando metamos presión no se salga la presión por ahí. Y en el otro conducto ponemos un manguito de goma, como vemos en la imagen. Este manguito de goma que hemos puesto ahí es para luego meter aire a presión. Necesitamos algún método para meter bastante aire a presión, y una vez que metamos este aire no puede salirse a través de ningún elemento del enfriador, ni por la empaquetadura ni por los orificios de aceite. Ahora lo veremos con mayor nitidez. El aire a presión lo podemos meter, necesitaremos de un compresor de aire y una pistola
para poder introducir el aire a través de la boquilla del manguito. Ni que decir tiene que la boca de la pistola tiene que presentarse bastante justa dentro del manguito. Incluso tendremos que ponerle una abrazadera sujetándola para que no se salga la presión. Hay quien, en vez de meter aire, pues mete agua. También es posible realizar la prueba de forma hidráulica, pero nosotros preferimos meter aire. Una vez que tengamos puestos los manguitos en el enfriador de aceite, necesitaremos de una bañera, como estamos viendo en la imagen, o un cubo con agua, donde sumergiremos el enfriador. Conviene de que suelte todo el aire existente dentro del circuito, porque esto después nos podría engañar. Lo dejamos un buen rato sumergido hasta que veamos que ya no tira ninguna burbuja. Tendremos que coger y empezar a insuflarle pues aire a presión. Si vemos que en la bañera aparecen burbujas de aire, querría decir que el enfriador de aceite está comunicado. También convendría de dejarle algún tiempo la presión de aire sometida en el enfriador para asegurarnos de la prueba. De todas formas, convendría que este tipo de prueba la realizase pues un taller especializado en comprobación de radiadores y de enfriadores. Suscríbete a nuestro canal y recibirás más vídeos interesantes.